me in the worst way. Don't let me sleep, never say sorry. Oh, maybe I'll leave. Maybe, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a tu canal de pesca Patalance TV. Ya lo estáis viendo, en esta ocasión he traído 5 cañitas top de la marca Sakura que han llegado a casita, bueno, pues esperando ganador o ganadora de nuestras mangas del club Dream Bass, ¿vale? Estas cañitas no son para mí, son para los miembros del club, ¿vale? Para poder celebrar las mangas. Y nada, y quiero aprovechar pues que todavía, como sabéis, sigo confinado, pues para enseñaros un poquito pues algunos de los detalles que van llegando. En esta ocasión, 5 de las cañas que os voy a explicar a continuación, así que quedaos y lo veis. Bueno, chicos, la primera de las cañas es un poco más diferente al resto, ¿vale? Así que voy a empezar por ella. Además de en el color, en el tipo de bueno, en la estructura física de la caña. Es una caña de 2 tramos, ¿vale? Aquí la tenéis, aquí tenéis los 2 tramos, ¿vale? Y bueno, pues es una caña de 6,6 pies de casting, ¿vale? El portacarretes también es bastante morón, como estáis viendo en pantalla, ¿vale? Le llaman Picky Game, viene aquí pues bueno, por la silueta de un Luciete, ¿vale? Y es una caña que viene lanzando desde los, vamos a ver, 14 hasta los 70 gramos, o sea, con lo cual es multivalente, ¿vale? Podéis utilizar un montón de piquis, un montón de señuelos duros, pues eso, pues para buscar estos lucios, estos depredadores, con cositas un poco más gruesas y no tan finitas. Es una caña corta, o sea, con lo cual es especialmente recomendable también para utilizarla desde pato, mide 6,6, así que es una caña extra heavy con acción rápida. Así que bueno, pues yo creo que esta cañita a cualquiera de los lucieros seguramente, que además de baseros tenemos dentro del club, pues le vendrán de cine. Así que gracias, la dejamos por aquí. La siguiente caña es una cañita, vamos a ver, especial para jigs y lombrices, bastante multivalente por lo que estamos haciendo aquí, bastante durita, ¿vale? Es una vara bastante durita y bueno, pues como os digo, jig worm desde 10,5 hasta 42 gramazos, ¿vale? Es una caña un poquito más larga, ¿vale? Mide 7,2 pies, con lo cual, pues bueno, tenemos que estar un poquito más finos con el tema, pero bueno, también nos viene bien que sea un pelinín más larga que el resto, bueno, para meter unas clavadas muy burras sin necesidad desde un poquito más arriba, ¿vale? Así que nada, ya la estáis viendo, la verdad es que no le falta detalle y está muy, muy, muy bien, ¿vale? Vale, pues nada, la dejamos por aquí también. Vale, otra de las cañitas que nos han llegado, ¿vale? Una caña también monotramo, como en el caso anterior, ¿vale? Una cañita monotramo también, pues el mismo estilo, ¿vale? Esta lo único que es especial para top water, ¿vale? Esta es una caña corta también, de 6,10, es decir, 2,08. Y bueno, pues lanza desde un cuarto hasta una onza. Así que nada, cualquier tipo de señuelo entre estas características, sobre todo que vayan por la parte de arriba, flotando, etcétera, o algún paseante semi sumergido o así, pues bueno, pues seguramente pues tengo unas capturas muy brutas, ¿vale? Muy buenas, ¿vale? Los acabados, pues bueno, es la misma gama también, que es la misma gama que en el caso anterior. Quitando la primera de las cañas que os he enseñado antes, que es especial para Lucio, ¿vale? Las otras 4 cañas, bueno, pues son del mismo modelo, pero para, bueno, pues para utilizarlas con señuelos, para utilizarlas pues con señuelos diferentes, ¿vale? Así que nada, aquí la estáis viendo, la verdad es que es preciosa la caña, negra, con la empuñadora también de,
de casting, y la verdad es que está para utilizarla, pues eso, pues con sonidos de superficie. Va a ir segurísimo que para que le toquen va a ir fenomenal. Así que nada, muchísimas gracias también por este cañote. La verdad que tiene una pinta muy buena. Vale, la cuarta caña. Esto ya, para el tipo de pescado que yo hago, la verdad es que ya se va acercando un poquillo más a lo que a mí principalmente más me gusta, que es la pesca finesa, ¿vale? Esta cañita, bueno, pues en este caso también es un monotramo. Esta es de spinning, no de casting, y es una especial drop shot, ¿vale? Esta viene con 7 pies justitos, ¿vale? Justitos, y nada, y viene a lanzar desde 3,5 hasta 14 gramos. O sea que podéis jugar con diferentes pesos de vuestro plomo y de vuestros vinilos, ¿vale? Una cañita, pues eso, pues especial para drop shot. El mismo modelo, como os decía, que la misma gama que la anterior, ¿vale? Son todas iguales, del mismo calibre, la misma empuñadura prácticamente. El portacarretes también está bastante molón, ¿vale? Lo único bueno, pues lo que os decía antes, pues que esta es de spinning en lugar de casting. Está especial para drop shot, para épocas, bueno, los peces están un poco más tontorrones y quieren unas cositas un poquito más por abajo o demás, pues la verdad es que al que le toque también va a tener un cañote muy bueno. Así que vamos a dejarlo también por aquí. Y os voy a mostrar la última, la quinta de las cañas, que para mí, a mí es la que más me gusta, ¿vale? Pero bueno, no por eso la mejor, sino porque yo, pues, suelo pescar bastante, me gusta pescar bastante fino, como casi todos sabréis. Y nada, en este caso es una caña Sakura, mismo modelo que la anterior, ¿vale? Y es especial Woki Rig. Lo que quiere decir es que lanza desde un 16avo a 3/8, es decir, de algo menos de 2 gramitos hasta 10 gramos y medio, ¿vale? Bueno, pues para montar la woki con algún plomito, algún anzuelo que viene plomado con un par de gramitos, o yo que sé, con algún insert dentro de la lombriz, pues bueno, pues puede dar unos resultados, la verdad es que muy muy chulos. Es una caña de 6,10 pies, de 2,08, ¿vale? Y nada, y en principio, pues ya os digo. Me gusta muchísimo esta caña. Vamos a dejarla por aquí. Pues poca cosa más, chicos, aparte de poneros pues las cañitas un poquito por encima, pues daros las gracias por la paciencia que estáis teniendo, porque la verdad es que tener un canal de pesca sin poder salir a pescar, estando confinado en Madrid, es un poco complicado. Así que nada, ya habéis visto las 5 cañitas de Sakura. Muchísimas gracias al equipazo de Sakura por donarnos estas 5 cañazas. Quedaremos buena cuenta de ellas a lo largo de las mangas que podamos disfrutar en este año 2020. Así que eso, al resto, pues espero que os haya gustado. Ha sido una explicación muy, muy, muy rapidita de las cañas, pero bueno, estas cañas pues las podéis encontrar en un montón de tiendas. La verdad es que no son para mí, como os he dicho al principio, y son para los miembros del club, yo no las he probado, pero vaya, que tienen un pintón estupendo. Así que animaros, verlas por internet, si tenéis alguna duda que yo os pueda resolver, lo dejáis por comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.